hubo ningún contratiempo? Si soy un experto, dame eso. A veces me da la impresión de que no confías en mí. No, no me favorece. No hace falta. ¿Para tu álbum? Debe ser identificado como ladrón. Ah, gracias. Primero me obligas a robar a esa señora y luego te da por traicionarme. Siempre supe que la agencia es una eficiente organización, pero ¿no crees que esto es ir demasiado lejos? Se les regresará lo que robaste. Y la foto no se usará en tu contra. Excepto por los oficiales del país que irás a visitar. Veré que les llegue una copia. ¿Voy a salir de viaje? Sí, ten tu pasaporte y tu pasaje. ¿Viaje redondo o sencillo? Sencillo. Ha sido un placer trabajar contigo. Si algún día vas a... Königsberg, búscame un mapa. Está en el Mar Negro. Y tú volverás. ¿De veras? Es una de las razones por las que te elegimos para el trabajo. Sacar a un agente de un país es a veces más difícil que hacerlo entrar. ¿Y cuál es el plan para que me expulsen? Todo tu trabajo consiste en hacerlos pensar que eres un extranjero indeseable. Así revocarán tu visa y te deportarán a este país. ¿Y cómo me vuelvo indeseable? Sé tú mismo. Tienes tu boleto, ¿eh? Te hemos elegido por tus conocimientos del idioma, aparte de tus otras cualidades. ¿Cuántos idiomas hablas? 6 y algunos dialectos. Gajes del oficio, mi querido Noah. Eso nos amplía el campo. Algo más, Al. Conseguir la información que queremos es la mitad de la batalla. Sacarla del país es igual de importante. ¿Me entiendes? O sea, a toda costa. A toda costa. Siempre me ha gustado tu sinceridad. Hasta nunca. Un momento. La fuerza de la costumbre. Hoy presentamos La Bella Durmiente. Estrellas invitadas: Susie Parker y Donnelly Rhodes como Harold Norman. Señor Monte, acompáñenos, por favor. ¿Por qué no? Sí, Vasily. Entiendo que la recepción es importante. Y también entiendo que tú eres importante. Pero lo que no logro entender es por qué ustedes, los torpes burócratas, insisten en convertir una simple recepción en una jungla de complicaciones. Ah, ya deja de quitarme el tiempo con tus telefonemas. Lo aprendí en la terminal, señor. Vuelvan a sus puestos. Soy el capitán Kovic. Su pasaporte. Sí. ¿Para qué ha venido? ¿Busca usted asilo político? Vacaciones, es todo. Espero a que enfríe el tiempo para irme. ¿Dónde están las joyas? ¿Qué joyas? Ordené que registraran sus cosas. Y si las trae consigo, lo cual dudo, ¿qué va a hacer, teniente? ¿Enviarlas de nuevo a Inglaterra con nuestros cumplidos y esperar que Scotland Yard lo hacienda? Sí, sí, Vasily, ¿qué quieres ahora? El protocolo no es cosa mía. Espera un momento.
Lo hice aprender para que sepa esto. Robe cuantas joyas inglesas desee, pero en tanto quiera refugiarse aquí, tenga cuidado. No me ocasione ninguna incomodidad, porque si se atreve siquiera no darle propino mesero, lo deportaré. Y ahora largo de aquí. Sí, Vasily, sí. Adiós, capitán. Gusto en conocerlo. Teniente. Por última vez, Vasily, deja de molestarme con tus insípidas preguntas. ¿Sí? ¿No cree que será mejor mandar que lo vigilen mientras esté aquí? Eres muy eficiente, Verok. Joven y más o menos listo. Siempre la correcta sugerencia en el momento adecuado. Admirable. Admirable para un joven tiniente que pronto tal vez quiera convertirse en capitán. Señor, mi sugestión fue solo en arte. Sí, sí, lo sé. Y ahora date prisa si no se te escapa. Kovic, diga. Taxi para el señor Monday. Que el trabajo era de los dos, sea el que sea. ¿Cuánto le dijo Bain? Solo que debo conseguir información y llevármela, pero no dijo quién iba a dármela. Ella. Empieza a gustarme este trabajo. Dígame más. Se llama Melinda Brooke. Era secretaria de uno de los hombres importantes del Departamento Británico de Proyectiles de Defensa. Decedentes intachables. Un día apareció aquí trabajando para ellos. Eso fue hace 6 meses. ¿Y qué se supone que nos van a proporcionar? No, usted. Lléveme con ella que yo me encargaré de lo demás. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de información debe usted obtener? ¿Qué tan adelantado está el país? ¿Cuántos informes les dio? Tengo una lista de preguntas. ¿Y espera que ella le diga lo que usted quiere saber? Por eso estamos aquí. Oiga, yo sé que es un trabajo rudo. Y he leído mucho de la forma como operan. ¿De veras? Dígame. Pero torturar muchachas bonitas no es que digamos mi fuerte. Yo sé lo que es su fuerte. Haga su trabajo y yo haré el mío. Ella va a estar allí esta noche. Desde aquí no se puede ver la casa, pero tengo los planos completos. Habrá una gran recepción y ella está invitada. ¿Y por qué en la recepción? ¿Por qué no detenerla en su trabajo? Normalmente nadie se puede acercar a ella, por eso hemos escogido esta noche que habrá mucha gente. Nos va a ser algo difícil sacarla de ahí, habiendo tantas personas de por medio. No va a sacarla. Solo necesito 15 minutos con ella. ¿Y le dirá lo que quiere saber? No es usted muy explícito, ¿verdad? Si lo ignora todo, no lo sacarán nada si lo detienen. No parece tenerme mucha confianza, amigo. Bain dijo que era un famoso ladrón. Tuve mi época. Lo contrató en la prisión. Todos cometemos errores. No en esto. Guárdeme esto, lo necesitaré luego. Y recuerde... Espéreme esta noche, no sé a qué hora, pero no faltaré. ¿Cómo se va a deshacer de Verok? Si lo ignora todo, no le sacarán nada si lo detienen. Thank you.
sorpresa, querido teniente. Ha estado siguiéndome, ¿verdad? Su interés en las joyas parece no tener límites, señor Monday. ¿No puede un pacífico turista visitar su país y contemplar algunos de sus objetos históricos, aunque se trate de las joyas de la corona de la vieja familia real? Me sorprende que un hombre de su reputación no sea más cauteloso. De cualquier modo, voy a deportarlo mañana temprano. Capitán, no he hecho nada. Señor Monday, soy un servidor ocupado y poco apreciado del Estado, y me enfrento a diario con los problemas complejos y difíciles de nuestra sociedad. Muchos de estos problemas son de difícil solución, pero no el de usted. Está resuelto. Lo deportaré. Capitán, está actuando injustamente. Voy a deportarlo porque puedo. ¿Está claro? Haciéndolo ya no tendré que preocuparme en si su interés en las joyas de la corona es puramente profesional. Eliminándolo usted, elimino el problema. Bueno, creo que no tiene mucho caso discutir. Quíteme esto y volveré a mi hotel. Se quedará aquí, en una celda. Los policías son parecidos en todas partes. Siempre lo mismo, a la sombra. No me pregunte por qué. Tal vez sea mi naturaleza criminal que busca castigo. Pero presentía que vendría a la cárcel. Chef, dígale que pediré el postre más tarde. Ya no le darán más. Bueno, tal vez sea mejor. Tengo que guardar la línea. Además, generalmente me gusta un refrigerio a la medianoche. Estos americanos, siempre de broma. ¿De modo que la cocina cierra después de cenar? Todo se cierra. Esto no es un hotel con servicio especial. Entonces no veré a nadie sino hasta mañana. Así es, a las 7 de la mañana.
es eso? En total para Melinda Brooke. Ahí está nuestro pichón. Son correctos. Hay un sistema de alarma en cada piso, incluyendo el sótano. Muy astuto. Lo espero en el sótano. Finca que es chofer. Entre a charlar a la cocina. ¿Qué sabe respecto a los choferes? He robado mansiones muy ricas. De poder disparar el interruptor. Cerraré el circuito. De ese modo sonará la alarma. Detenga. En caso de que haya problemas, tiraremos de la cuerda. Todo el mundo bajará a ver qué es lo que pasa con el sistema y escaparemos. Eso espero. Recuerde que... Ya sé. No soy indispensable, no tiene que recordármelo. Suba por el montaplatos. Hay una alcoba a la izquierda de la escalera. En el segundo piso, lo veré ahí. Tire de la cuerda con cuidado. Yátela en la parte superior. ¿Cómo va a hacer que la chica suba? Si lo ignora todo... No veo ningún teléfono. No lo hay, señorita. Inventé eso para apartarla de su grupo de admiradores. ¿Por qué? Bueno, podría decir que porque quería estar unos momentos a solas con usted. Pero por desgracia se trata de un deber. ¿Qué clase de deber? Mi jefe quiere verla. Me dijo que la llevara procurando que nadie se diera cuenta. ¿Su jefe? El capitán Kovich. Está arriba. ¿Y para qué quiere verme? Él no me lo dijo, simplemente ordenó.
y lo hizo en un tono bastante severo. Dígale que lo veré luego, después de la recepción. Bueno, perderé mi empleo. ¿De modo que lo puede despedir si me niego a acompañarlo? Hay tres personas importantes con él que quiere presentarle. Si usted no aparece, el capitán Kovic quedará en ridículo frente a sus invitados y empezará a cortar cabezas. Usted es importante y muy hermosa. Así pues, señorita Brooke, mi carrera está en sus manos. Está a punto de convencerme. Los hombres acostumbran impresionar a las mujeres con su importancia y su influencia. Pude intentarlo, pero no la hubiera engañado. ¿Es importante para usted seguir trabajando para el capitán Kovic? Tengo que vivir. Y de vez en cuando puedo conocer a mujeres atractivas. Se equivocó de empleo. No debería ser policía, sino diplomático. Después de usted. Es una broma pesada. Debo decir que no tiene aspecto de traidora, no con esta belleza. Con esto dormirá un par de días. Pensarán que está en estado de coma. Cuando recupere el sentido, ya no estaremos nosotros. Escúcheme. Descanse y escúcheme atentamente, Melinda. Quiero saber qué han podido lograr aquí. Quiero saber qué información les proporcionó. ¿Y cómo la usaron? No he visto todavía a la señorita Brooke. La llamaron al teléfono, en el estudio. Es que no hay teléfono en el estudio. ¿Y el control de selección de blancos? Sistema rastreador. ¿Es por radar o por medio de calor? Es por medio de calor. Soy el capitán Kovic. Abra la puerta inmediatamente.
Quiero que sellen todas las entradas, que nadie salga ni entre hasta que yo regrese con el oficial de mando. Es orden del capitán Kovich. ¡Abra la reja! ¡Abran! Tranquilízate, Primor. El destino nos ha unido. El capitán Kovich quiere verlo. ¿Para qué? Eso no lo sé. ¿Y aquí no acostumbran desayunar? Más tarde. Es el hotel más malo que he visto. ¡Habla, Kovich! ¡Ahora no, Vasily! Buenos días, capitán. Es un día luminoso y cálido, ¿eh? Sus cosas están ahí, señor Monday, incluyendo su pasaje. Su avión a Lisboa sale en milla ahora. Si no lo toma, lo encerraré para siempre, ¿está claro? Descuide, capitán. No perderé ese vuelo. ¡Habla, Kovich! ¡Pues siga buscando! La chica debe aparecer sin demora. Me lo llevo. Perdone usted. Quiero este ataúd. Lo siento, pero estas personas llegaron antes.
Es para mi tío. Lo escogió él mismo hace una semana. No sabía que lo iba a necesitar tan pronto. Véndaselo a él. Es un buen sobrino. Gracias. De parte de él. Gracias. Adiós. ¿Puede entregarlo en el aeropuerto? No entiendo, señor. Mi tío murió en Lisboa. Le cobraré extra. El dinero no importa. Es más, observé que su traje estaba muy bien cortado y el casimir era inglés. No me interesa lo que... ¿Ha dicho que era inglés el casimir? Eso parecía. ¿Por casualidad llevaba un traje negro con unas rayas discretas? Sí, así era. Eso no es posible. Yo mismo lo desperté en su celda. ¿Como de 1,80, complexión regular? Me parece que sí. Le digo que yo personalmente vi al guardia abrir la celda, señor. Los guardias a veces reciben soborno. Quiero que el vuelo 602 a Lisboa sea detenido hasta que yo llegue. Gracias. Un ataúd vacío a Lisboa. ¿Un ataúd? ¿Hay alguna regla en contra? No, es que es algo extraño. Jamás nadie envió un ataúd vacío fuera del país, que yo sepa. Bueno, soy fabricante. Quiero que mi compañía estudie el trabajo de este modelo en particular. Aquí se construyen los mejores ataúdes de todo el oriente de Europa. ¿De veras? Uh-huh. No sabía eso, señor.
Pues su fabricación es perfecta. Sé que las cosas de cuero son muy buenas y las de cobre, pero ataúdes. Y los mejores del oriente de Europa, ha dicho. Los mejores. Gracias. Por ahí no. Muchachos, vuelo 602. Esperen. No he terminado con esto. Ya le puse el sello. Tiene que ser cargado. Quiero que lo vea alguien primero. Imposible. Llévatelo. Dígale al despachador que vengo a revisar la terminal de pasajeros. Tenemos un problema. Buena idea, pero eso no resolverá nada. Todo esto. 3, 4, 5. Cuidado, tiene mal carácter. Willy, pórtate bien. Estos burócratas que maneje yo un aeropuerto, ¿eh? ¿Acaso no entienden que los aviones tienen que seguir un horario? ¿Dónde está ella? No tenía que venir a despedirme. Un ramo de flores hubiera bastado. Le doy 5 segundos para que responda a mi pregunta. No creo que me mate. ¿No? No, porque si lo hace, no sabrá nunca dónde está. ¿Acaso prefiere que lo lleve a la jefatura? Le aseguro que ahí me dará la información que quiero de usted. Y puedo asegurarle también que ella no saldrá nunca de aquí, a pesar de lo que intente hacer. Ningún avión despegará a no ser que yo te la orden, y no la daré sino hasta que ella haya aparecido. Piensa en todo, ¿eh? Y va a decirme la identidad de ese hombre que liquidé en la recepción de anoche. Pero eso puede esperar. Por ahora me interesa la señorita Brooke. Por última vez, antes de que lo entregue a cierta gente cuya conducta es menos tranquila y educada. Creo que mi pregunta ha sido contestada. Espero por su bien que no le encuentre en mal estado. Porque de lo contrario... Mm-hmm.
Aquí está, para usted. Gracias. ¿Sí? Sí, soy el director del aeropuerto. Ah, Capitán Kovic. Sí, Capitán. Oh, gracias, Capitán. Muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Dónde está? Le juro que no lo sé. ¿Capitán Kovic? ¿Qué quiere? Trajimos una unidad para revisar la terminal. Entonces nunca ha estado bajo mi mando, ¿verdad? No, señor. Debe entender que siempre exijo obediencia. Sí, señor. ¡Arresten a ese hombre! ¡Es un traidor! ¡Suéltenme! ¡Es una... ¡Silencio, traidor! Llévenlo a mi oficina. ¡Idiotas! ¡Él no es! Si dice una sola palabra, cállenlo. ¡Les digo que no es! Bien hecho. Hacen honor al uniforme. Llévenselo. ¿Sabes lo que ocurre cuando viajas con alguien y se hace una amistad? Es una chica excepcional, Noah. Sí. Dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿La estaban extorsionando, la tenían detenida o amenazaron a su familia? ¿Qué fue? Será mejor que te lo diga ella. Hola. ¿Se siente mejor? Soy Al Mondey. Nos conocimos en la recepción, ¿recuerda? ¿Usted es el que me trajo aquí? Sí. No fue nada que un héroe valiente y apuesto no hubiera hecho. ¡Lo he hecho todo a perder! ¡Justamente cuando me iban a pagar! ¿A pagar? ¡A pagar, sí, y mucho! ¿Por qué cree que lo hice? ¡Por patriota! ¡Tanto! Fue una reunión agitada. Pudiste decírmelo.
Quería que te cercioraras tú mismo. Esto me confirma que hoy en día en nadie se puede confiar.